muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora o lugar donde van a ver el video, ¿ya? Les saluda Craft Art Edu, creando a mano, antiguamente Canal Bolso Edward Arte Cultura, ¿ya? Bueno, en este momento damos comienzo o damos inicio al video, ¿ya? Con la secuencia, o mejor dicho, con la saga Star Wars en madera, o sea, ya antiguamente yo decía eso, Star Wars en madera, decía que eran un 99, 95 o 80% madera. Alguien me está llamando, me está mandando un mensaje. Y decía ese diálogo, ahora no, o sea, no es tanto madera, estamos combinando PVC, plástico y otros materiales que así agiliza más el trabajo también, ¿ya? El motivo de la forma de estoy hablando en este momento, estoy hablando un poquito más lento, un poco más pausado, para decir que también puedo hablar más despacio, ¿ya? Porque hay personas, hay una personita por ahí que dijo que yo el video era la forma que hablaba y el léxico no se entendía nada, ¿ya? ¿Sabe, amigo? Yo hablo como quiero. Así que es un chiste en todo caso, así que hay que reírse de esas cosas. Así que, como dice mi amigo, hay que tomarlo en serio. Así que, pero eso es para demostrar que yo también, uno tiene sentido del humor, en todo caso hay que reírse de las cosas. Así que no hay que amargarse, así, y menos por estupidez. Así que, jamás. Así que, por lo menos, bueno, siguiendo con la temática del video, así que antes que todo quería saludar a todas las personas. Ya, a la gente que siempre comenta, a la gente que siempre está apoyando y que siempre está queriendo comentarios decentes o comentarios de buena onda, buena leche y o sea, dando consejos en buen, como se dice, diplomáticamente te dicen, hace esto, esto, otro, no importa, pero se entiende, ¿ya? O sea, se entiende la forma que pueden decir y lo que aportan ellos. Así que ellos tienen el derecho. Así que yo, gracias a ustedes, a la gente que siempre está, a la gente que se suscribe, a la gente que siempre constantemente está mandando comentarios y siempre me está dando sugerencias, así que no hay problema. El canal es de ustedes, amigos, es de la familia, así que no hay problema. Si a veces hablo rápido, como dice, pues lo miro. Si a veces es porque de repente estoy mirando la de repente, oh, me quedan. Yo generalmente siempre los videos parto con unos 10 o 12 minutos de intro, ya. Ahí empiezo a conversar, doy los comentarios, y después ya trabajo. Después al final ya hago una pequeña introducción de repente con lo que estoy haciendo de repente. Y después me salto, si me alcanza el tiempo, comento alguna película, alguna cosa así. Mucha gente le ha gustado esta temática. De hecho, me hicieron varias sugerencias un día de comentar diferentes películas, cosas así. Como gente relacionada con los 80 o cosas actuales buenas, de repente, por ese motivo, ¿ya? Así que ya tengo dos temáticas para conversar en este video y en otro, ¿ya? Pero como digo, las cosas son así que de todas maneras, gracias a la gente que apoya, así que muchas gracias. Así que hay que tomarlas como dice el tema, como dice la vida, hay que seguirla con humor, así que hay que, por eso, así que, por eso el humor es así, por eso. Estoy hablando, hablé un poco más pausado y así mi léxico suena un poco mejor. Así que muchas gracias, amigo. Así que de todo este mundo, ya. Entonces, ahora vamos a partir con la sesión de los comentarios para que suene un poco más bonito el léxico, ya. Así que vamos a partir con don Jorge Alberto Rodríguez Villaseñor, ya. Gran amigo de México, me encanta con sus comentarios. Siempre yo me apoya y te agradezco que él te sea de tan lejos, que se dé el lujo de estar acá. De dar lejos, bueno, que conecta el tema de las redes sociales, la globalización, cada vez el mundo es más chico, ¿ya? Entonces, por lo mismo, le agradezco que él siempre dé sus comentarios. Y partimos con un primer comentario, bueno, vamos a partir con el primer comentario del día, que fue Jorge Alberto Rodríguez, que el señor comentó en el corto que hice de la nave, el cortito de la nave Skywalker, ya, el Millennium Falcon, dice: bien, maestro, ¿ya? Yenka dice, comentó, ahora falta lo más complicado, los detalles, vas por el sub, vas súper bien, dice, me dice por el TIE Fighter que publiqué anoche, ya, aparecieron 4 suscriptores, dice, no, bueno, yo finalmente nunca digo los nombres de los suscriptores nuevos, por lo mismo, así que por el tema, ya. Y Max de Servicio Privado dice, saludos, Edu, tranquilo por los comentarios, siempre habrán de los buenos y de los otros. El truco tiene que reírse y los comentarios, los comentarios, aunque a veces simplemente estén mal. Bueno, está bien en todo caso, yo le encuentro toda razón. Yo la idea es que no haber tomado en mal el comentario que me dieron, así que bueno, mismo, hay que tomarlo, por eso partimos con ese humor sarcástico. O sea, y esa es la idea.
Así que muchas gracias, amigos. Bienvenidos a los nuevos miembros de la familia. Cree que cada día crece cada día y un poquito más calidad. Dice que la calidad es mejor que cantidad. Palito para los canales innombrables, que de esos pseudoartistas que a veces no tocan instrumentos, no cantan y en su vida han tocado un instrumento. Ya, entonces, claro, que ellos tienen miles de visitas, como dijo en la Teletón, que había un personaje que tenía 200 millones de reproducciones. O sea, oh, por Dios, compadre. Entonces, calidad mejor que cantidad. Así que, pocas palabras, a buen entendedor, como dice, Chopurín combinado. O sea, a buen, como decía mi papá, a buen entendedor, pocas palabras. Así que, bien dicho, Matt, de servicio mío, ¿ya? Wilson Francisco López Zamora dice: Edu, felicitaciones por lo que haces con tus manos. Haces lo mejor que puedes y más. No pensar comentarios, enfócate en tu talento. Alcón y el tío están quedando bacán, quedando espectacular. No, gracias a ti, Wilson. O sea, gracias a Matt, gracias a Villaseñor, gracias a todos los que siempre están ahí, ¿ya? Y Gustavo Andrés me dice: comentó, el canal ha crecido mucho desde. ¿Te has preguntado por qué? Sí, tiene razón lo que dice Gustavo. Desde la nave de Yayo, cantidad de suscriptores se disparó, y para qué hablar del tanque felino, ¿ya? Creo que si expandieran más los temas, vamos a ver, porque aquí tiene razón lo que dice, ¿ya? Si expandieran más los temas, maquetas, decir aviones, tanques, barcos, etcétera, humilde con sugerencia, por ejemplo, sería llamativo un triplano Fokker de uno, desde cero, de tipo cosas como decía alguien, dice, desde cero, ese tipo de cosas casi no hay en YouTube, a no ser que sean de canal de afuera, ¿ya? De hecho, busqué, y todo lo que sale en aviones de la primera guerra mundial y segunda son puras maquetas hechas, de esas prehechas que sabe el FIC que compran y la aman. O sea, es bien poco lo que hay de gente que la hace desde cero, o sea, que te hace las piezas a peso. Así que si empezamos con esa modalidad, porque quiero partir con el F-117 que me pidió Max, y vamos a partir, posiblemente vamos a partir con dos cosas a la vez, con las dos aviones, ¿ya? Pero tranquilo, vamos a partir con eso, tengo que hacer el llamado, hay varias cosas que tengo que hacer, y tengo que decir unas cosas de Star Wars también, ¿entiendes? ¿Ya? Y no, gracias a ti, pues en todo caso, verdad, tienes razón, porque muchas cosas de las que estoy haciendo ahora es porque expandí más el canal, o sea, expandí más, ejemplo, las sagas, ¿ya? Son muchas sagas, y tampoco me niego, de repente puedo hacer una saga, no sé, pues me gustaría hacer una saga, alguna nave del juego Fallout, ¿ya? No sé, por alguna saga de alguna nave, de alguna película, alguna serie, no sé, actuar también puede ser, no me cierro ese tema, ¿ya? Pero ahí el tema, costo, tiempo, y el tiempo, porque en este momento el tiempo, por supuesto, lo que está fallando un poquito, entonces por eso yo tengo que hacer lo que tengo a más alcance, entonces por eso, si algunas cosas no las estoy haciendo ahora, tranquilo, pero van a salir, amigos, así que el canal, y yo agradezco mucho a ustedes también, así que gracias por sus comentarios, gracias y por el apoyo, así que, y el comentario obviamente tiene razón, pues si no, como digo, hay que tomar con humor la cuestión, si algo no tiene que amargarse, porque eso es lo que quieren algunos, amargarnos. Y Gustavo Andrés dice: el canal ha crecido mucho, tanto ya. El servicio privado dice: maqueta, amigo, no te amagues por esos comentarios, siempre habrá mucha gente ya. El de Max dice: habrá gente que está en la oscuridad y gente detrás del escritorio, y luego lo que digo, los capabochos, ya. Por eso que quieren cambiar el mundo y con suerte se la dan la cara. como los típicos Greta, los Greta Thunberg, ya. Joseph79 comentó: hola bro, ¿tendrás algún plano para hacer esta nave? Comenta otra cosa, ¿se puede hacer esa nave en impresiones 3D? Salud, gran trabajo. Joseph79 comentó: amigo, como siempre yo digo, yo no uso plano. De hecho, ahora recién estoy usando plano, ya. Pero si se fija, la nave del Capitán Futuro, yo la hice con las fotos, y unas fotos que casi eran casi planos que me mandó Sergio. Y eso me la mandó en el correo anterior, en el correo que tenía, en el otro correo anterior, y los perdí, ahora voy a buscarla. Igual se las puedo compartir. Y Sergio me ha convidado a muchos planos, pero muchos planos no los descargué, lo dejé en el correo y en el correo anterior, entonces por eso mismo, a ver si Sergio me puede convidar alguno, ¿ya? Así que no tengo, yo no sé si, yo he visto en 3D, pero no he visto el tamaño de las que tengo yo, de las que hice yo. Así que yo le puedo mandar fotos, parte videos, cosas así que no tengo problema, amigo, si yo no soy mezquino. Pero como digo, yo no me equivoco por pesco un plano y empiezo a mirar y a hacer las cosas si ustedes siguen mi canal, todas las cosas las hago al ojímetro, voy cortando diente, igual cometo mis errores, o sea, pero yo voy, en el mismo momento voy arreglando. Si ustedes siguen mi canal, se empezamos revisando videos de principio a fin, se dan cuenta que yo partido siempre voy mirando fotos, videos, cosas así, ya,
pero si tengo material, yo tengo problemas en compartirlo, amigo, así que tranquilo, ya. Y Jorge Rodríguez Villaseñor dice, comentó, reportándome, maestro, Gabriel, no haga caso a los comentarios también, gracias a usted también, que es lo que me dice, y comentarlo y que hagan sus provocaciones, otras buenas películas, Lágrimas de Sol, me dice. Lo que pasa es que el comentario que hice acerca de unas películas bélicas y unas cosas que hice, así que, excelente. Y aparte, bueno, ¿quién no vio las películas que hice yo, que mostré de los 80 y lo que cambió a mediados de los 80 con el tema de la crudeza de las películas? Pero en los 90, no, bueno, al principio de los 2000 también salieron buenas películas. Ejemplo, Lágrimas de Sol es una, La Delgada Línea Roja, también, buena película también basada en la Segunda Guerra Mundial, pero hecha en la actualidad, con actor. ¿Cómo diría así? Otra película también, Tras la Línea Enemiga, también, muy buena película, ya. Yo le nombré algunas películas acá. Y mi punto de vista, si yo hiciera un ranking de las películas de bélica, yo podría en primer lugar, Perdón, El Día Más Largo, una película antigua, Tora Tora Tora, también una película antigua, pero entre medio, si se me escapan varias, pero ahí entre medio podría decir que de las películas actuales, La Calle del Halcón Negro, que es muy buena película también, muestra la crudeza de la guerra, y hay muchos actores también, y no solamente uno es el protagonista, son varios, todos tienen su diferente historia. La Delgada Línea Roja, en misma temática, así parecía. Lágrimas de Sol, muy buena película también, y con Bruce Willis, pero son películas que es rescatable lo que hay. Ya últimamente no es muy bueno lo que ha salido últimamente en Silver, ya está muy metido lo que es políticamente correcto, entonces gente ahí también mete la cola y deja la cagada lo que sale así. Ya, bueno, gracias y vía señor y por el comentario referente a los comentarios. Maligno, yo creo que él es uno de los más indicados también, junto con otros, de decir, me la cagué o no. Así que ellos me dicen, no hagáis caso, es porque en realidad la estoy cagando a mí, para hacerle caso, gente así. Así que, como digo, amigos, el canal, el video, ahora, si no me equivoco, a ver, vamos a ver en qué lugar estaríamos yendo acá. Entonces, si no me equivoco, acá ya estoy empezando a hacer la famosa, como digo, la telaraña, ya, o cabina, ya. Probé varias formas, una en cámara y otra sin cámara. Ejemplo, con lata no me salió porque me falló un poquito más el tema de la vista, la tijera tampoco me ayudó porque es muy chico, tendría que tener una tijera más chica para eso, para cortar. Hice con cartón piedra, la bañé con pegamento. En un caso que hay mucho brumo, de hecho, como me dijo, se ve un poco irregular. Y de hecho, ya tiene pintura y no se veía, sería como con relieve, no se veía igual, no se veía. Y traté por alambre, una de cosas, pero hay una cosa: hice con PVC. Y con PVC, si saben fijarse, está de principio a fin de cuando partí, pero antes de eso ya había hecho, traté de hacerla, pero no. Me cagué la. O sea, me quemé a caleta. Porque tenéis que calentar, cortar, calentar, cortar, calentar, cortar, calentar. Y no se corta, tiro, así es el tema. Entonces de repente ahí después va. Pero me resultó. Me quedó, de hecho después le coloco la tapa de bebida arriba. La corto la tapa de bebida, le hago el hoyito con el dreme y lo pego y le queda como ese vértice por fuera. Entonces me falta hacerle como una aletita a los lados. Que una foto que mandaron, un video que mandaron de una TIE Fighter, antiguo de la primera generación, sale ese tema, ¿no? Y ahí ya estoy calentando ya el tema de, y bueno, usando la bolita de madera esa que me sirve como molde. Voy a ver si me consigo una más grande, una más pequeña también para hacer, ya. Entonces ahí, bueno, ahí la mostré como quedaba comparando con la que hice anterior y con esa. Entonces ya ahí esta me quedó bien y puedo hacerle cositas más adornos, entonces por lo mismo, ya. Así que ahora los dejo, amigos, vean el video, toda esta secuencia como estoy terminando, casi llegando al 100%, ya estoy casi llegando al 100% con esta nave y estaríamos terminando, ya. No va el halcón en este video, así que por lo menos, pero ya estamos casi listos. Y de hecho, y le hice las partes laterales, que lo aumenté 2 centímetros por lado, y ahí van a ver al final del video esa parte como digo. Y después voy a mostrar la nave, ya. Así que lo vemos en la tercera fase.
Revolutionaries wait
for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world.
Bueno, amigos, llegamos a la, uy, sí, se acabó la pantalla. Ya, llegamos a la... Se había algo. También fallando el cosito del... Ya, llegando a la segunda fase, o sea, tercera fase de, del video ya. Llegamos, ahora llegamos a la tercera fase porque aquí estamos mostrando ya, llegando al final del video, la parte de trabajo ya. Y en este momento estoy haciendo la, la turbina trasera, o sea, la turbina de la nave, ¿ya? Igual es la primera parte de la turbina porque tengo que hacer detallitos pequeñitos, cosas así que hay que pintar también. Hay varias cositas que... Ahora, todo lo que queda de la nave es todo pequeño. Solamente queda hacer la escotilla de arriba, ¿ya? La escotilla. Hacer la parte de abajo de los cañones. Unos detallitos para afuera, unos detallitos, unas cositas. Más que nada, todo lo que queda es todo pequeño. Así que podríamos decir que este es el penúltimo video en esta saga ya, y el otro ya sería el definitivo. Ya. Y con el tema del custom de la nave con milenario, me dediqué más hoy día a trabajar más en este proceso para terminar ya finiquitar y partir con otras cosas ya. Así que lo mismo. Ojo, este modelo de Star Fighter es el modelo de la primera generación. Tiene esa turbina trasera, ya. Este no, de hecho lo saqué de una plantilla de un modelo antiguo, ya. Hay unos modelos que no tienen esas turbinas, tienen un poquito más chicas, ya. Y otras las tienen. Ejemplo, yo dije este modelo que tiene las turbinas más largas atrás. Así que, porque el otro día no va a faltar que así no se den, tipo, porque bueno, obviamente, eso es la gente de Star Wars, la que realmente los del grupo de Star Wars son los que son medio quisquillosos. Pero usted sabe perfectamente que ven el proceso completo, que ya está casi lista la nave. No voy a hacer ningún corto, el último corte que voy a hacer con este va a ser ya terminado definitivo, ya. Así que y ahí estoy acercando la nave, bueno, igual ahora la voy a mostrar también, ya, para que ustedes vean que ya. Y ahí se nota ya en el video, se fijaron que yo hice las partes, esos 2 centímetros más que le hice. De hecho ahí se ve todo el proceso cuando hice, corté los 2 pedazos de madera, le coloqué 4 brochetas por ambos lados para que... Y ojo, ni siquiera las pegué, las monté nomás, ya. Ahora le voy a colocar un tornillo por ambos lados que llega hasta el final, ahí debo usar pen, ya. Y para que quede asegurada, ya. Y quedó bien firme, ahora la voy a mostrar, ya. Y le hice todas las partes, ahora solamente estaría faltando de mirar detalles y pintura, ya. Me gustó como quedó, generalmente hay varias personas, pero se fijaron que ahora la parte de la cabina esa parece de la araña, ya, ahí quedó. Me falta solamente hacer una ejemplo, ahí lo voy a mostrar después en la nave, ya. Entonces por lo mismo. Entonces ahí ya la nave, si se fijaron, la nave ya está casi, estaría... Nada, faltaría solamente los pequeños detallitos, que son los que, ojo, que todas esas cosas chicas son las que más cabrean, me llegan finalmente un video completo, ya. La idea es que no tengo que hacer más videos, ya este video, este ya sería finiquitar con este trabajo, ya estamos casi listos, ya. Y la pintura, y hay buenas cosas que la voy a pintar a mano, ya, porque no puedo tirarle spray, entonces tengo que recubrir, entonces por lo mismo para no mancharla, entonces ahí tengo que hacerle custom. Ya la pinté, entonces otras cosas las tengo que hacerle custom, porque tengo que hacerle como aspecto de combate, como sea, como tipo aceite, como manchado, como tipo metal, entonces esos videos, yo vi todos esos videos, entonces gracias a las cosas que han mandado ustedes, ya. Entonces, muy agradecido, así que les voy a mostrar la nave ahora, ya voy a correr un poquito más la cámara para atrás, ya. Voy a sacarle esto aquí me quedó medio suelto, así que por lo mismo. Ojo que aquí la cabina no está pegada, por eso la tengo con permacé acá, ¿ya? Y si se fijan, ya la cabina se ve un poquito, ahí le coloqué, esto es una tapa de bebida, ahora como las bebidas Coca-Cola vienen de color plomo, ¿ya? Uy, dije un nombre, ya, el color plomo, entonces la corté, le hice el hoyo con Dremel, ya, con la parte redondita, ya, que unas que son finitas, ya, entonces son, deja más regular el trabajo. Entonces ahí se fijan que lo hice con PVC. Digo, si se fijan en el video, me quemé los dedos, cariño. Entonces, bueno, mira. Entonces acá, esto es lo que le decía yo, que le hice, ya. Son 4 cositas que ahí en el video también van a ver que dice todo este proceso. Agrandé, ya. Entonces aquí se nota que la nave tiene, ya, tomó. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se veía muy grande la bola, ya. Entonces sería muy chata, entonces por lo mismo, entonces tenía... ¿Por qué? Porque esto tiene que tener una panorámica. La cabina hacia allá y hacia acá. Entonces al tengo no tenía esa panorámica.
Estoy hablando en términos de piloto. ¿Ya? Y acá atrás, la turbina, que ahí le falta, ojo, le falta más adorno ya, porque es lo mismo, ya. Aquí tapar esas cosas y colocarle más adornito para que se vea. También acá mismo, en esta misma parte, también hay que rellenar, aquí va la escotilla, ya, acá va la parte de los cañones, ya, y algunas otras cositas más chicas también, ya, para que no se vea tan, otros detallitos pequeños que se van pegando por separado, ya, pero todo lo que falta solamente, yo creo que faltan como, estaba calculando que son como 70 cositas, pero puras, 70 cosas, pero son puras cosas chicas, ya, combinando esto, ya, de hecho acá, en la escotilla, esto, acá tengo que hacer unas cositas, como unas pestañitas que van a ir de aquí a acá. Entonces, que eso no podía hacerlo cuando eran más chicas, ¿ya? Siempre me complico con esta parte, pero igual, honestamente, igual hacerla así como la hice, es complicado. Complicadísimo, así que vamos a dejarla allá. De hecho acá, ahora no me cae bien, pero tengo que montar ahí porque si no se puede caer, ¿ya? Entonces ahí. Y eso, bueno, a pedido de un amigo. Referente que le gustan las películas de artes marciales, así que voy a recordar ahora, a hacer un pequeño recuerdo con algunas películas de artes marciales. Ya, vamos a partir con una película del año 74, ya, una película del año 74, ya, que yo la vi, honestamente, yo la vi, si no me equivoco, el año 86, ya, la vi en la tele, ya, en la televisión. La dieron en Canal 7 y cine de trasnoche. No recuerdo que fue un día de semana, boludo, pero fue después de la noticia de medianoche. Y vi esta película que se llama Kung Fu de los 7 Vampiros de Oro, año 1974. ¿Ya? Hecha una película china que también salen personajes de la mítica. De la mítica Hammer, ¿ya? Para las personas que saben, Hammer es una empresa productora inglesa que hizo muchas películas con Christopher Reeve, Cushing, no recuerdo el nombre, Cushing, que era el almirante de la Estrella de la Muerte, el día de Star Wars, el rayo mortal al planeta Alderaan, ¿ya? O sea, Peter Cushing, ¿ya? Ese actor, ¿ya? Y aquí sale, bueno, llega el tipo. Un chino que recorre, llega a Transilvania y busca a Drácula, y Drácula le roba el cuerpo, ¿ya? Y ahí empieza la película, ¿ya? Y están en China y aparece nada menos que ahí está en un pueblo, ¿ya? Donde una familia completa tiene artes marciales, ¿ya? Y pelear contra los 7 vampiros de oro, ¿ya? Pero aquí me adelanté un poquito porque la película ahí está. Y sale Peter Cushing como el profesor Van Helsing. De las películas antiguas de la Hammer, ¿ya? De las típicas películas que salía La Momia, películas de Frankenstein, películas de Drácula, ahí el típico, uno de los vampiros más famosos de la historia del cine ha sido Peter, Christopher Reeve, ¿ya? Y ahí está el profesor Van Helsing, ¿ya? Y ahí el profesor, bueno, el célebre cazavampiros Van Helsing, que ha dado hasta cómic también, película referente a esto, ¿ya? Pero, y después viene la parte buena más adelante, cuando se enfrentan con los 7 vampiros de oro, ¿ya? Y unos combates espectaculares. Apuntada al corazón. No se nota bien la película, tío. Oh, ahí saltó la mano. No, esta película es muy buena. Es muy buena y los vampiros de oro y artes marciales, sable, combate, no, la película es muy buena. Y las películas donde mezclaban todo, ahí estaba mezclado Occidente con parte de la mitología china y artes marciales, ya empezaron el Kung Fu y toda la alma, ¿ya? Muy buena película, no sé si la recuerdan, ¿ya? Serie. Habían series también en ese tiempo. Entre ellas, con el tipo Tim Empate, no sé qué habrá pasado con ese actor, ¿ya? Y ¿quién salía ahí? El maestro, aquí se llama Maestro Ninja, ¿ya?
esta serie. Ahí salía el famoso Lee Van Cleef, que era el en la película Spaghetti Western, el bueno, malo y el feo, ¿ya? Ahí salía, ahí está Lee Van Cleef, gran persona. Y esta serie también, pues la daba, yo me acuerdo que la daba los domingos en la tarde, en Canal 3, estaba hablando de 6, 7 de la tarde, si no me equivoco. Esos domingos que dan buenas series, películas, dibujos animados en los canales de televisión. Cuando eran buenos las programaciones de la televisión abierta. Otrora buena, ¿ya? También muy buena serie. Vamos a colocar un poquito. Buena serie, a mí me gustaba personalmente, ¿ya? ¿Y quién no recuerda a Jackie Chan? Tantas películas. Bueno, hubo una época, a mediados de los 90, Canal Mega, acá en Chile, dio ciclos de películas de estas películas que algunas no las vimos cuando niños, ¿ya? Las vi con los años, las dan en el cine. La gente, había cine acá en Santiago o allá en Valparaíso, había cine donde daban estas películas, ¿ya? Y lo bueno que me gustaba de esta película es que las escenas se veían rápidas. Y dije, ¡ay, que pelean rápido estos chinos! Estas películas eran todas productoras de Hong Kong, ¿ya? Y pelean rapidísimo, ¿ya? Y era porque le ponían ese efecto de cámara rápida, ¿ya? Si no me acuerdo, este es el maestro Bonachón, parece, esta película, no me acuerdo quién. Creo que la vi hace muchos años. Bueno, obviamente aquí Jackie Chan está muy chico, muy joven, entonces... Aquí no está tan rápida la escena, pero me gustan estas películas porque se veían muy buenas. Ahí está Jackie Chan, está jovencito. Ojo, Jackie Chan hasta el día de hoy, muchas películas, él usaba doble. Tengo entendido que muchas películas, varias veces se fracturó por lo mismo, muchas películas, ¿ya? Así que... No, buenas películas también, Jackie Chan, un ícono de los 80 también. No podía estar presente también, tiene que estar presente. Y voy a recordar una serie que daban acá en Chile, la daban Dipin a mediodía, los días sábados, en Canal 7, Televisión Nacional. Dipin, no me acuerdo bien si fue entre el año 81, 82, me acuerdo, o un poquito más recuerdo. Estaban bajo el poder absoluto. Bueno, en el canal Yo Vi los 80 tiene un documental con esta serie que se llama El Samurái Fugitivo, ¿ya? O Samurái Ronin. Esta es la historia de un samurái y su hijo vivían en el Japón feudal cuando sus leyes disponían de la vida, amigos, y la muerte de sus súbditos, y todos estaban bajo el poder absoluto del shogun. El samurái, un hombre de honor, vivía según él como el lobo y su cachorro, convirtiéndose en un paria, un criminal. Para sus enemigos fue conocido como el lobo y su cachorro, Ito Ogami, el samurái fugitivo. Antes que el último samurái con Tom Cruise, antes que Kill Bill con Uma Thurman. Me encantan esas introducciones que hace este amigo del canal. Antes que el samurái justiciero, antes que los juegos Shodown Samurai con Haomaru y sus personajes, antes que Rambo, antes que Shogun con Richard Chamberlain y Toshiro. Oh, también una película buena, una miniserie muy buena. Guerrero solitario y los siglos 12 al 19. Convertiría casi en... Bueno, vean este video que sale referente a esta serie que a mí personalmente me gustaba, yo la vi. No recuerdo el final, sí, pero hace poco estaba viendo ahí una versión con traducción italiana, pero es muy buena. Hay cómics también, hay unas películas también que salieron referente a esta, pero es muy buena la serie japonesa, Samurái Fugitivo, y grande. O sea, marcó un precedente a muchas cosas. De hecho, tengo entendido que hasta el... Western, muchas películas del oeste, varias películas de ciencia ficción, o sea, se inspiraron en la historia, ¿ya? Así por lo mismo. Y ya llegando a los finales de los 80, no podría faltar... Jackie Chan y su familia se... Miren, no voy a hablar de Bruce Lee, porque ya se ha dicho mucho, o sea, prácticamente se ha dicho mucho, es que se acaba... Yo, personalmente, muchas películas de Bruce Lee no las vi cuando ni, no las estaba en la tele, no, generalmente todas esas películas están en el cine,
en los 80. Entonces, yo, es raro, es que no recuerdo ninguna película que haya visto Bruce Lee. Sí, sabía muchos documentales que daban de repente, y noticias, y la historia del mito de cómo murió. Y después, con los años de Brandon Lee, que murió después en los 90, es que su hijo. Pero no, es que ya se ha dicho mucho, entonces por lo mismo. Entonces, por lo mismo, pero una película que también. A mudarse de ciudad. Hay una película también que marcó desde mediados de los 80 con Karate Kid. Abrió como y alguna serie de todo lo que es el karate, ya. Entonces salieron muchas películas por montón, películas malas, películas buenas, en Occidente. Entonces, generalmente todas esas películas llegan de la China, llegan de lo que es Hong Kong, ya, o de Japón, algunas, ¿entiendes? Pero, y ahí salió esta que se llama Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 2, ya, o sea, la 1, está la 2 también. Han habido varias, pero unas muy malas también, ya, así como Kickboxing también. Pero esta película también es de mediados de los 80, si no me equivoco, del 86, ¿ya? Pero aquí yo la dio en el cine, si no me equivoco, el 87, el 87, 88, si no me equivoco. Hasta después de los 90, seguían dándola en los cines en algunos casos, ¿ya? Películas que la encontráis en los videoclubs, ¿ya? Los famosos videoclubs. Entonces, les dije, nunca, ahí el malo era Van Damme. era un ruso, tengo entendido, ¿ya? Tengo entendido que hay muchos problemas, que era muy arrogante. Y una de las más famosas de los 80 también, que fue Karate Kid. Entonces, se la recuerda como uno de los grandes clásicos del cine. Daniel LaRusso es un adolescente que se muda a California junto a su madre. Al enamorarse de una chica. Entonces, Karate Kid está dentro también del, como digamos, existe del, está dentro del, de la parrilla de lo que uno realmente vivió en los 80, o sea, obviamente. Pero también esta película también abrió ese como digamos, ese universo de muchas películas. Ojo, que ya en el Oriente se hacían muchas películas, pero en Estados Unidos, películas en Estados Unidos eran muy pocas, muy pocas. Entonces, como digo, esa película que son Los Siete Vampiros de Kung Fu es una película hecha con Inglaterra, Hong Kong, ¿ya? Que tiene eso con Inglaterra, ¿me entiendes? Por lo mismo. Entonces, pues, ahí, por eso está metida ahí la Hammer, ¿me entiendes? O sea, actores de esas antiguas películas de la Hammer que dan, me acuerdo, aquí en Chile, en tales de cine o cine en su casa. Así, vamos a hacer un alto que mira al baño. Bueno, había dicho que, bueno, estaba mostrando un parte de otra película, Karate Kid, pero a mí personalmente no me gustaba. A mí personalmente no me gustó esta película, así que por lo mismo, así. Bueno, eso sería. Bueno, que de lo último que ha salido con referencia a Karate Kid, o sea, a películas de todo lo que es karate, ya, ahora últimamente no es mucho lo que hay, o sea, por montón hay alta parrilla referente a eso, ya. Es alto lo que hay en el cine, ¿ya? Se han hecho muchas películas ciencia ficción mezclada con todo eso, entonces, ahí ya no podríamos. Es mucho lo que has hecho, entonces bueno, mismo. Pero sí rescato algo último de tus últimos años, películas que me personalmente me gustan, las películas de este personaje que se llama. Este es sus oponentes de manera proporcional, algo que termina siendo Itman. Realmente eficiente para aquellos que lo practican. Aptitudes para el combate, destacó también por tener una gran calidad humana, algo que incluso a día de hoy se sigue. Toda simplemente Gitman, publicada en 2008. Yo lo conozco como Gitman, pero Gitman, ¿ya? Y se dice que, bueno, él fue el maestro de Bruce Lee, ¿ya? Y las películas que. Son como tres películas que vivo. Destacó ser el mejor maestro de artes marciales de la región. Desgraciadamente, la guerra chino-japonesa golpeará cruelmente en su idílica vida. Lo que le llevará. Muy rescatable, o sea, no tanto artes marciales, sale mucho historia. Acontecimiento histórico, o sea, igual, lo que es Hollywood, le mete su cosecha también. Contra uno de los máximos representantes. Pero acontecimiento histórico, ya sea Segunda Guerra Mundial, Revolución China, no, una cantidad de cosas, y la película es muy buena, a mí personalmente. Son varias películas, o sea, Hitman, hay una que pelea con un boxeador, aparece Mike Tyson, pero sí, la historia es buena. Lo que sí es triste al final, lo último, cuando ya él empieza a recordar, todo el último, cuando ya él va a morir porque murió de cáncer. Y sale un Bruce Lee chiquitito, así, niño, muy arrogante, de niño, así. Dicen que Bruce Lee era un personaje muy arrogante, según Luis. Pero a mí personalmente es lo que de artes marciales actual lo que me rescataba. A mí personalmente no me gustaban mucho las películas de artes marciales, cuando niño sí, me gustaban. Ahora no tanto, pero esto es lo que rescato de esta época,
Hitman, o Hitman como diríamos. Sí. Ya, amigo, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y el TIE Fighter. Estamos listos. Y como decía, este fue un nuevo video, una nueva secuencia, un nuevo trabajo. Estamos por terminar esta saga de lo que es Star Wars con el TIE Fighter, ¿ya? Así que seguimos con nuevos trabajos, así que esperemos que el próximo video esté en la lista. Y muchas gracias a ustedes, gracias a los comentarios y el léxico, para que suene un poco más bonito ahora. Me despido cordialmente con ustedes. Muchas gracias.